Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo activar el modo de ahorro de batería en Tecnopop 8. Para empezar, tenemos que abrir los ajustes. Luego bajamos y buscamos la pestaña llamada Battery Lab. Tras eso, vamos a ver dos modos del ahorro de energía. El primero, llamado Power Boost, es simplemente el ahorro de energía estándar. Podemos abrirlo y si queremos activarlo, pulsamos este botón. Y podemos ver que tras eso aquí tenemos su icono justo al lado de la batería. Si queremos desactivar este modo, pulsamos desactivar Power Boost y confirmamos con el botón de cierre. Bueno, podemos salir desde aquí y vamos a echar un vistazo al ahorro de energía avanzado. Bueno, aquí tenemos las aplicaciones seleccionadas. Podemos abrirlas. Y desde aquí podemos seleccionar las aplicaciones más frecuentes que usamos o más importantes para nosotros. Pues en mi caso será, por ejemplo, Google Chrome. Puede ser también YouTube, la cámara. Bueno, y el Facebook, por ejemplo. Y luego confirmamos la decisión con el botón de confirmar y pulsamos este botón para activar. Confirmamos con activar. Bueno, y podemos ver que tras eso tenemos solamente estas aplicaciones disponibles para usar, también al lado del wifi, a los datos y la ubicación. Por esto es importante añadir aquí las aplicaciones más importantes para nosotros. Y si queremos salir de este modo, pulsamos este botón de salir. Y confirmamos con el botón de aceptar. Bueno, y también podemos entrar la configuración de los ahorros de batería desde el centro de control. Y simplemente pulsamos aquí este botón de Power Boost. Y esto nos va a colocar en la sección del Power Boost, que es, como hemos dicho anteriormente, que es el ahorro de batería estándar. Y desde aquí pasa exactamente lo mismo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. ¡Hasta luego!